Before going directly into the first word, the word I have. Antes de entrar en la primera palabra, que es la palabra que tengo. Pastor had asked me to give a little details of what happened before we get to that moment in the cross. La pastora me había pedido que diera unos cuantos detalles de lo que sucedió antes de llegar a la cruz. And I'm going to start off in the Last Supper of Jesus. Voy a comenzar en la última cena que tuvo el Señor. We know that he had the supper with the disciples. Sabemos que tuvo la cena con sus discípulos. After that, he goes to pray in the Garden of Gethsemane, which is in the feet of the Mount of Olives. Después de eso subió a orar en el monte de Getsemaní, que estaba a los pies del monte del Olivo. And he asked his disciples to pray with him. Y él le pidió a sus discípulos que oraran con él. He was praying because he knew what was coming was going to be tough. Él estaba orando porque él sabía que lo que venía iba a ser difícil. He says in Matthew 26:39, Father, if it's possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Él había dicho, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sadly, there's a lot of people, and I know some of them, that think, no, this was easy for Jesus. He's the Son of God. He didn't suffer like the movie show that he suffered. Hay muchas personas, de los cuales yo conozco algunos, que dicen, esto fue fácil para él, él no sufrió tanto porque él era el Hijo de Dios. No es como lo enseña la película. But he did it. Pero él lo hizo, él sufrió. He there while he was praying, he knew what was coming was hard, and he was in agony knowing what he had to go through for us. Mientras lo oraba, él sabía lo que le esperaba y estaba en agonía, pero lo estaba haciendo por nosotros. But he still said, let your will be done, God. Y aún así le dijo, Padre, hágase tu voluntad. After that, while he's there, they arrest him. Después de eso lo arrestaron. They take him before the Jewish leaders. Lo llevaron delante del Sanedrín, los cuales eran los líderes judíos. In that process, Peter denies him. En ese proceso, Pedro lo niega. Then they take him before, the next day they take him before Pilate. El próximo día lo llevaron delante de Pilato. And Pilate asked the crowd there, who do you want to set free, Jesus or Barabbas, who was an evil person? Y Pilato le preguntó a la congregación que estaba delante de él, a quién ellos querían que él soltara, si a Jesucristo o a Barrabás, el cual era una persona bien malvada. And they chose Barabbas because they had a lot of anger against Jesus. Y ellos escogieron a Barrabás porque tenían mucho enojo, mucha ira contra Jesús. So they decided that Jesus was going to be crucified. So decidieron que Jesucristo iba a ser crucificado. They flogged him. Lo azotaron. They spit in his face. Le escupieron su rostro. They slapped him. They pushed him. Lo empujaron. Le castigaron. Then there's different things that happened that you have to go directly in the Bible and see all the steps of where he was taken and how long it took. Hay muchos eventos que sucedieron, por lo cual usted tendría que ir a la palabra y colaborar todo lo que sucedió y cómo sucedió y el tiempo que tomó. But then they decide they're going to take him to Golgotha. Pero decidieron que le iban a llevar al Golgotha. And that's where he carries his cross to be crucified. Y ahí es donde él cargaba su cruz para ser crucificado. He was already beaten. Le estaban dando cantazos. He was in pain. Estaba dolorido, estaba botando sangre. Carrying the cross. Pero tenía que cargar la cruz. And they have a certain Simon help him carry the cross. Y escogieron a un tal Simón para que lo ayudara a cargar la cruz. And then they get there. Una vez llegaron ahí. And they crucified him. Le crucificaron. And I'm going to summarize something I found that was very interesting that explains what a person, the pain, and what they go through while they're being crucified. Yo voy a resumir algo que encontré en lo cual describe más o menos cuál es el sufrimiento y el proceso que pasa una persona que ha de ser crucificada. When the nails are put in their hands and their feet. Cuando le clavan los clavos en sus manos y en sus pies. And they hang them in the cross. Y lo enganchan en la cruz. This person, besides all the pain they're going through, aparte del dolor que ellos están pasando. And all the bleeding that's happening, y todo el sangramiento que tienen. It's very hard for them to breathe. Es muy difícil para ellos poder respirar. Ellos pueden inhalar, pero no pueden exhalar. And for them to be able to breathe out, they have to push on their feet. Para ellos poder respirar tienen que empujar en sus pies para tratar de impulsar sus pulmones hacia arriba y dejar que el aire salga. But what's on their feet? A nail. Pero qué es lo que tienen en sus pies, clavos. So while they're pushing, so mientras están empujando, they're in horrible pain and they stop trying to push themselves up to breathe. Están en tremendo dolor por lo cual dejan de empujarse para respirar. It's a very slow
slow, painful death. Es una muerte bien lenta y dolorosa. And it takes sometimes 2 to 3 days for a person to die on a cross. Algunas veces toman de 2 a 3 días para una persona que es crucificada, que muere en la cruz. When they want to make it go quicker, cuando ellos quieren que el proceso se adelante, they break their legs. Les rompen sus piernas. They break their legs that way they won't be able to push themselves and breathe and they'll die faster. Les rompen sus piernas para que no puedan empujarse, no pueden empujarse, no pueden respirar, por lo cual mueren más rápido. The two people that were crucified beside Jesus, they broke their legs. Las dos personas que estaban crucificadas, uno a cada lado de Jesús, les rompieron sus piernas. But they didn't break Jesus' legs because he was already dead when they went to check on him. Pero no le rompieron las piernas a Jesús porque sus piernas, porque él ya estaba muerto cuando fueron a chequearlo. But that was to make the prophecy that said to come to life, that prophecy that said that none of his bones would be broken. Eso era para que se cumpliera la profecía que decía que ninguno de sus huesos iban a ser rotos. But this is the horrible way to die, very slowly, very painful, that all of us here deserved it, because what the reason that he was there is for our sins. He didn't deserve to be there, we did. Es una manera muy horrible de morir, la cual él no merecía, sino cada uno de nosotros que estamos aquí presentes la merecíamos por nuestros pecados, pero él tomó nuestro lugar. But he knew what was going to happen, he knew how hard it was and how painful, but he still chose to do it because of the amazing, incredible, amazing love he has for you and me. Él sabía lo dolorosa que iba a ser esa muerte, pero él lo escogió por el amor tan grande y poderoso que él tiene sobre para nosotros. Now I'm going to go into my word, which is in Luke 23:34. Ahora voy a entrar a mi palabra, la cual se encuentra en Lucas 23:34. Yes. Which says, Father, forgive them, for they do not know what they do. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Those are powerful, powerful words. Father, forgive them, for they do not know what they do. Una palabra bien poderosa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. The last words that come out of the mouth of somebody that's dying come directly from the heart. Las últimas palabras que salen de la boca de una persona que está muriendo vienen directamente del corazón. Somebody that's in pain that knows that they're going to die soon. Everything that comes out of their mouth is from their heart. Sometimes we... Okay. Una persona que se está muriendo, que sabe que le queda poco, las últimas palabras que salen de su boca son palabras de verdad. Sometimes we might hit ourselves in our little toe and it hurts and what comes out of our mouth is not the best thing. But it comes out of our heart. Algunas veces nos damos un tropezón o nos lastimamos uno de nuestros deditos y las palabras que salen de nuestra boca no son palabras muy agradables, pero salen de nuestro corazón. It shows here what was in our Savior Jesus' heart. Y esto nos demuestra lo que estaba en el corazón de nuestro Salvador Jesucristo. That came directly from his beautiful heart full of love. Lo cual vino de su hermoso corazón, el cual estaba lleno de amor. So while he's there in the cross looking down, so mientras él estaba en la cruz mirando hacia abajo, he sees the people that, the soldiers that just crucified him. Vio a los soldados que lo acababan de crucificar. And in my opinion, he was thinking, when he says these words, he's thinking about them. They're one of the people that he's thinking about. En mi opinión, cuando él dijo estas palabras, una de las personas en la cual él estaba pensando eran ellos. He most likely is thinking about the people that sentenced him. The high priest and all these people that sentenced him to death, he's thinking about them. Más probable también estaba pensando en las personas que lo sentenciaron, como el sacerdote y todos los que estaban con él. He might be thinking about the apostles, the disciples, that because they were scared, they hid. They were scared of them being crucified also or arrested, they left him. También pudo estar pensando sobre los discípulos, que al ver lo que estaba sucediendo, muchos de ellos pues se escondieron, algunos los se fueron y los dejaron, porque tenían miedo de que también fueran crucificados. He might be thinking of Peter that denied him 3 times. Pudo haber estado pensando en Pedro, el cual le negó 3 veces. And maybe those people that the crowd that when he entered Jerusalem were praising him, and then they later were saying, crucify him. También pudo haber estado pensando en aquella multitud que cuando él entró en Jerusalén la semana antes y le adoraban, ahora estaban gritando, crucifícale. But he was also thinking of us. Pero también estaba pensando en nosotros. That every day we fail him. Que cada día que nosotros le fallamos, we forget about him sometimes in our everyday life. Hay veces que en nuestro día de vivir nos olvidamos de él. And he was thinking about us. Pero él estaba pensando en nosotros. And did he react mad?
y él actuó de una manera enojada. No, he didn't. No, no lo hizo. He reacted with a heart of love and forgiveness towards us. Él reaccionó con un corazón lleno de perdón y de amor por nosotros. Sometimes for us it's the opposite. When people hurt us, how do we react? Angry. Para nosotros muchas veces es al contrario. Cuando algo nos lastima, nosotros actuamos de una manera con coraje. We might have been through stuff as a child. Somebody hurt you as a child, or somebody hurt you as an adult, hurt your family. Alguien te ha lastimado cuando era niño, cuando era adulto, ha lastimado a tu familia. And we have that in our heart. We have that anger against that person, and we say we can't forgive them. We can't. What they did is too much for me to forgive them. Y llevamos ese coraje, esa ira dentro de nuestro corazón, diciendo no podemos perdonarle porque lo que nos hizo es imperdonable. But who are we to say that? If we've, the whole world that's done so much evil, and we've done so bad, and our Father, our Savior, Jesus, was able in that pain that was for us, not meant for him, it's for us, and he said, I'll put myself in your place. Pero, ¿cómo vamos a pensar de esa manera si nuestro Señor pasó por todo este sufrimiento y este dolor que era para usted y para mí, aún sabiendo que el mundo entero, la multitud, le había pagado mal a él? And he was able to say, forgive them, for they do not know what they do. Mas él pudo decir, perdónale, porque no saben lo que hacen. Until the last moment of his life before he died on the cross. Hasta el último momento de su vida antes de que muriese en la cruz del Calvario. That's what he preached forgiveness. Eso fue lo que él predicó, predicó perdón. In the Lord's Prayer we see that he says, forgive us as we forgive those who trespass against us. En el Padre Nuestro vemos que nos dice, perdona a aquellos, perdónanos como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. That's strong. Those are strong words that we say without knowing what we're saying. Y son unas palabras poderosas que muchas veces repetimos sin saber lo que estamos diciendo. Because we're saying the same way I forgive others, forgive me. Porque le estamos diciendo de la misma manera que yo perdono a otro, perdóname tú a mí. So if we're not forgiving, how do we expect God to forgive us? So si nosotros no perdonamos, ¿cómo vamos a poder esperar que Dios nos perdone a nosotros? But until the last moment, that's what he preached. He told Peter, when Peter asked, how many times should we forgive? He said, 70 times 7. Él le dijo a Pedro, cuando él preguntó, ¿cuántas veces debemos perdonar? Le dijo, 70 veces 7. In the last supper, when he's talking to them, he says, my blood of the covenant, which is poured, is for the forgiveness of sins. Cuando él estaba en la cena con ellos, le dijo, la sangre del pacto, la cual ha de ser derramada, es derramada para el perdón de los pecados. He did that for us. Él lo hizo por nosotros. And I know that forgiveness is a hard word sometimes for us. Y yo sé que perdonar es una palabra muchas veces difícil para nosotros. But if Jesus was able to suffer what he did, pero si Jesucristo pudo sufrir lo que él sufrió, because of us, por nosotros, because we put him on that cross, porque fuimos nosotros los que lo llevamos a esa cruz, and he didn't deserve it. Y él no lo merecía. And we're never gonna go through anything that painful like what he went through. Y nosotros nunca vamos a padecer algo tan doloroso como lo que él padeció. We have to ask God to help us forgive the same way that Jesus forgave us, that he gave his life for us. That same forgiveness, that same love, we have to ask God to put it in us. Tenemos que pedirnos a Dios que nos dé esa misma habilidad de perdonar como él nos perdonó a nosotros, de amar como él nos amó a nosotros. And those are just, each of those words are words filled with his amazing love. For cada una de esas palabras. Cada una de esas palabras son llenas de su magnífico amor para él poder decir las palabras que dijo. And that's all I have for my word. I know there was a lot more that I wanted to say, but I kept on shortening it because I know there's 6 other people that come after me. Eso es todo lo que tengo para mi palabra. Había mucho más para hablar, pero tuve que empezar cortándole porque sé que hay más personas que tienen que traer sus palabras. But just take that in your heart, that amazing love, that those last words before he died was forgive them. While they were hurting them and they were beating him and putting him on the cross, he said, forgive them. Llévese esa palabra de su amor maravilloso, el cual es perdonarles. Que no importa lo que suceda, perdonarles como nos perdonó a nosotros. And let's imitate that in our lives. Vamos a imitarlo en nuestra vida. El Señor les bendiga. God bless you. Padre, perdónalo porque no sabes lo que es. Vamos a proceder a escuchar la segunda palabra dicha por Jesús en la cruz. Esta manera, por favor. Mayor 4, número 2. Alexander, perdón. Santo tú eres, Jehová. Mi alma te alaba, mi Dios.
A ti sea la gloria y la honra, Señor. Dios le bendiga más. Amén. God bless you more. Santo eres, Señor. La mía es la segunda palabra. I have the second word. Y yo quiero comenzar leyendo la palabra en el versículo 39. Lucas 23:39. I would like to read on Luke 23:39. Yes, gracias. Yo voy a estar empezando. Cuando la tengan, digan amén. Can you have a say amen? Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermosa palabra. La segunda palabra es cuando el Señor le dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. The second word was when Jesus told him, certainly I tell you that today you will be with me in paradise. Jesucristo fue crucificado con dos ladrones. Jesus was crucified with two thieves. Él fue igualado a esos ladrones. Él fue tratado como un ladrón más. He was being treated as a thief. Yo estaba buscando así un poquito de información de quién era ese ladrón. I was looking for information on who was that thief. Y quería saber el nombre. I want to know his name. En la palabra no aparece el nombre. In the word of God, they don't have the name. Pero yo fui buscando información y en los libros apócrifos. But I continue searching for information, and in the book Apocrypha. Los libros apócrifos son libros que no fueron incluidos en el canon de la Biblia. Those were books that they were not included in the canon of the Bible. Ya sea porque carecían de respaldo. Due that they were lacking backup. O porque se encontraron mucho después. Or because they find them later on. De que se cogieran los libros que estaban en la Biblia. That they choose the books that were going to be included in the Bible. Pero encontré que hay un evangelio de José de Arimatea. I found that there was a gospel of Joseph of Arimatea. Es uno de los libros apócrifos. Which is one of those books. Y José de Arimatea fue el hombre que reclamó el cuerpo de Cristo para enterrarlo. And this man was the one that reclaimed the body of Jesus to bury him. Y en este evangelio, in this gospel, dice que se llama, que ese ladrón, el buen ladrón, como le llaman, se llamaba Dimas. He says that the name of the good thief, as they call him, his name was Dimas. Que era de origen galileo. He was an originator of Galilea. Y poseía una posada. And he possessed a posada. Dice que atracaba a los ricos, pero le favorecía a los pobres. He used to steal from the rich and favor the poor. Solía dar sepultura a los judíos. He used to bury the Jews. Pero robó libros de la ley de Jerusalén. But he stole some of the books of the law of Jerusalem. Dejó desnuda a la hija de Caifás. He lived naked, the daughter of Caifás. Caifás en aquel momento era el sumo sacerdote quien condenó
a crucifixión a Cristo. Caifás at that time was the higher priest, the one that condemned to crucifixion a Jesus. Y dijo que sustrajo el depósito secreto colocado por Salomón. And they say that he subtracted from the secret deposit that was done by Solomon. Este es el hombre que estaba allí crucificado con Cristo. This is the man that was being crucified with Christ. Que había un pecador como tú y como yo. He was a sinner like you and I. Y nuestro Señor fue igualado a ese ladrón. And our Lord was made equal to this thief. Y yo quiero volver al versículo. I want to go back to the verse. Número 40. Number 40. Cuando este ladrón bueno le responde al otro, al que le dice que lo salve. When this good thief replied to the other thief. Dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. He told to the other, don't you even fear God being in the same sentence? Aquí vemos cuando este ladrón reconoce. Here we see when this thief recognized que Jesús es Dios. That Jesus is God. En el versículo 41 dice, on verse 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Yeah, we deserve what we have because we are getting what our deeds deserve. Mas este ningún mal hizo. But this one has done no bad, no evil. Aquí el ladrón reconoce sus faltas. Reconoce lo que hizo y que se merecía estar allí. Here the thief acknowledged that he deserved what sentence he's getting and he deserves to be there for what he has done. Pero también reconoció que Dios, que Jesús era justo. But he acknowledged too that Jesus was a just man. Y era inocente. And he was innocent. En el versículo 42. On verse 42. Él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. He asked him, remember me when you come in your kingdom. Aquí vemos un hombre que clama. Here we see a man that is begging. En este versículo, él clamó a Jesús porque reconoció que él era Dios. In this verse, he's begging to Jesus because he recognized that he is God. En Jeremías 33:3 dice la palabra. Jeremiah 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces Dios le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. So he replied to him, certainly I told you that you will be with me in paradise today. En ese momento Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy. Él no le dijo, está bien cuando yo venga en mi reino. He replied to him, certainly today. He didn't say, when I come back in my kingdom. Jesús le aseguró que estaría en ese momento, ese día, en el paraíso. Jesus let him know for sure that as of that day he will be with him in his kingdom. Este hombre clamó. This man begged. Y el Señor no se hizo esperar. And God didn't let himself to wait. Como no se hizo esperar cuando Pedro se hundió en el agua. Like he didn't let wait when Peter asked him to help him when he was drowning in the waters. Que Pedro clamó y el Señor respondió. He says that Peter begged and God responded. Aquí vemos a través de este ladrón cómo el reconocer que Jesús es Dios. We see it through this thief how to recognize that Jesus is God. Reconocer que era un pecador. Recognizing that he was a sinner. Y que reconocer que era un pecador y reconocer que Dios, que sus pecados, que él merecía estar allí.
He recognized that he was a sinner and that he deserves to be there because of his sins. Y él clamó. But he begged. Y el Señor lo redimió. And God redeemed him. Solamente porque él creyó. Only because he believed. Este ladrón, this thief, somos nosotros. We are this thief. Somos tú y yo. You and I. Que juntamente fuimos crucificados con él. That jointly we were crucified with him. Porque cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros creemos que él es Dios, que él es rey. Because when we come to the Lord, when we believe that he is king, that he is God. Nosotros reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa. We recognize our sinful nature. Nos arrepentimos. We are repent. Él nos redime. And he will redeem us. Como redimió a este ladrón. The same way he redeemed this thief. Él murió por cada uno de nosotros. He died for each one of us. Él perdonó nuestros pecados. He forgave our sins. Nos dio la salvación. He gave us salvation. Y a través de esta palabra, and through this word, Él nos entrega la promesa de una vida eterna. He gave us the promise of an everlasting life. Con Cristo en el paraíso. With Jesus Christ in paradise. Y la palabra dice en Juan 3:16. And the word of God says on John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este ladrón lo único que hizo fue creer. This thief, the only thing he did was to believe. Creer que Jesús era Dios. Believe that Jesus was God. Y que podía darle la vida eterna. And that he was the one that came grant him everlasting life. Hermanos. Brothers. Cuando nosotros venimos a Cristo, when we come to Christ, somos juntamente crucificados con Él. We are jointly crucified with Him. Él lo hizo una vez. He did it once. Se sacrificó por ti y por mí. He gave His life for you and for me. Y en Gálatas 2:20 dice, Galatians 2:20 says, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Santo eres, Señor. Santo eres. Dios bendiga a la hermana Alessandra. Vamos a tener entonces con la palabra número 3 al hermano Manolo. Amén, aleluya. Santo tú eres, Jehová. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Pastora, yo quiero decirle algo. Yo llevo 7 meses en esta iglesia y yo había tenido unas experiencias con Dios, pero lo que está pasando en este lugar es bien glorioso. Y Dios me tiene impresionado, pastora. Y hay muchas cosas que yo admiro en la pastora, en el pastor. Pero una que admiro mucho, que me llena, es que cuando uno se acerca a ella, y yo sé que yo doy los dolores de cabeza, la humildad con la que ella me recibe, eso me... Y precisamente yo voy a hablar de una palabra aquí que dice, es la tercera palabra de Jesús. Y dice así, voy a leer en Juan 19:25 John 19:25 al 27 to the 27. Yo siento una presencia bien linda en este lugar y yo siento una convicción tan grande que lo que Dios va haciendo lo va haciendo en un aumento. Y esas personas que se están acercando en estos últimos días, yo quiero decirles que ustedes están llegando en el mejor momento.
en el mejor momento donde Dios está a punto de hacer cosas tan lindas y tan grandes en este lugar, y yo sé que ustedes lo sienten. Y voy a leer desde el 25 para que nosotros podamos ver, los que no están quizá más relacionados con la palabra de Dios puedan ver de dónde surgen estas palabras, ¿verdad? Cuando Jesucristo está en la cruz, ya sabemos en la condición en que Jesucristo está. When Jesus was in the cross, we know the circumstances that he was in. Y cuando uno está en ese lugar, como estaba in that place, como estaba diciendo la hermana Mimi, like Mimi was mentioning, en esos últimos momentos donde hay dolor y uno sabe que se va, in those last moments that you are in pain and you know that you are dying, lo más que uno quiere es las personas que uno ama cerca de uno. The things that you want more are the people that you love next to you. Y tenerlos cerca. Have them closely. Hace poco yo tenía un dolor en el pecho. Not long ago I had a pain in my chest. Y yo le decía a mi esposa, si me muero hoy, and I told my wife, if I die today, ve tu sonrisa antes de morir. Looking at your smile before I die, es el mejor regalo que Dios me ha dado. It's the best gift that God can grant me. Y Jesucristo no fue la excepción. Él estaba mirando alrededor. Jesus wasn't the exception. He was looking around. Y mire cómo dice en el 25. Estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. ¿Se pueden sentar? Yo me visité. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Women, is there your son? Hijo, ahí tienes a tu madre. Son, there is your mother. A través de estas palabras, Jesús, through this word, Jesus, no solamente está asignando a María, he's not only assigning to Maria, el cuidado maternal del discípulo, the maternity care of the disciple, del amado discípulo que es Juan, the loved disciple that was John. Este pasaje afirma el papel maternal de la madre de Jesús. This passage confirms the maternal of Jesus' mother en la nueva familia de Jesús asignada en la cruz. For the new family of Jesus assigned in the cross. En la nueva familia de Jesús, in the new family of Jesus afirmada en la cruz. Affirmed in the cross. Porque nosotros pertenecemos a una familia. Because we belong to a family. Y de igual forma, el papel de Juan, the same way the paper of John, como cuidador y protector, as caregiver and protector, que todo hijo debe tener hacia sus padres, that every child should have toward their parents. Jesús estaba estableciendo su supremacía. Jesus established his supremacy en medio de toda relación humana, in the middle of all human relationships. Su poder de restaurar toda relación, his power to restore all relationships, estaba a punto de ser entregado a los hombres. It was about to be given to the men, es decir, a sus hijos, a través del Espíritu Santo. You see, his sons and his child through the Holy Spirit. El poder de la verdadera restauración de las relaciones, the power of the true restoration of relationships, estaba a punto de ser entregado a sus hijos. It was about to be given to his child, a través del Espíritu Santo, through the Holy Spirit. Nosotros tenemos ese poder. We have that power. Nos fue entregado. It was given to us. Jesús está abordando el tema de las relaciones. He's talking about the theme of relationships. Dentro del cuerpo de Cristo, inside the body of Christ, su iglesia, his church. Relaciones superiores, superior relationships, a las simples relaciones sanguíneas, over simply blood relationships, que muchas veces son frágiles, that most of the times are fragile. Nosotros tenemos la capacidad de tener relaciones superiores, we have the capacity to have superior relationships, entre nosotros, between us, más fuertes, lazos más fuertes, stronger ties, aún que las relaciones sanguíneas, more than blood relationships. Si algún familiar en tu casa no es nacido de nuevo,
If there is a family member in your house that is not born again, quizás tú no lo vas a ver en el cielo. Maybe you might not see him in heaven. Pero si aquí todos los que estamos tenemos a Cristo, but if everyone that is here have Christ, tenemos que acostumbrarnos a vernos unos a otros y amarnos. We need to get used to see us each other. Porque esta relación es para siempre. Because this relationship is forever. Al decir madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. When he say woman, is there your son, and son, here is your mother. Nos está ordenando a ti y a mí. He's ordering you and I. La responsabilidad. The responsibility. Conjunta, que viene junta. Jointly, that comes. Con el poder de amar. With the power of love. Que solamente nos da el Espíritu Santo. That only the Holy Spirit can grant us. El mundo no tiene ese poder. The world doesn't have that power. El amor de Dios es limitado. The love of God is limited. El amor de nosotros es eterno. The love of us is eternal. El amor que el Espíritu Santo quiere despertar en nosotros. The love of the Holy Spirit wants to wake up in us. Es sobrenatural. Is overnatural. Recordamos. We need to remember. Cuando le dijeron a Jesús. When they told Jesus. Esto fue en Lucas 8:20. This was in Luke 8:20. También está en Marcos y en Mateo. It is in Mark and in Matthew too. Tu madre y tus hermanos te buscan. Your mother and your brothers are seeking you. ¿Y sabes lo que contestó Jesús? Do you know what Jesus answered? Él está en medio de una reunión. He's in the meeting of a crowd. Y le están diciendo, allá afuera está tu madre y tus hermanos. And they tell him, out there is your mother and your brothers. Si usted me dice eso a mí en una reunión, if you told me that in a meeting, posiblemente yo le digo, con permiso, tengo un momentito que salir. Most likely I will tell you, pardon me, I need to step out for a minute. Ahí está mi madre y mis hermanos. My mother and my brother is out there waiting. Jesucristo no hizo eso. But Jesus didn't did that. Él dijo, he said, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Who is my mother and who are my brothers? Los que hacen la voluntad de Dios. Those that do the will of God. Esos son mi madre. Those are my mother. Y esos son mis hermanos. Those are my brothers. Él estaba hablando de relaciones. He was speaking algo superior. Something superior. ¿Y sabes por qué es tan importante las relaciones entre nosotros? Important the relationship among us. Porque no hay nada más grande que tú vas a adquirir en esta vida. Because there's nothing greater that you're going to acquire in this life. Que lo que Dios te está ofreciendo hoy. That what God is offering you. Una relación superior. A superior relationship. Que se abran tus ojos. That you always, your eyes open up. Veas que Dios te quiere plantar en un lugar. That you can see that God wants to plant you. Para darte lo más grande de Él, que es una relación poderosa. To give you the biggest things He can give you with a powerful relationship. Y esa relación viene por medio de sus hijos. And that relationship comes through His child. Dios quiere. God wants. Que establezcamos el reino de Dios. For us to establish the kingdom of God aquí entre nosotros, here among us, a través de nuestras relaciones, through our relationships, estamos en una nueva familia. We are in a new family. Lo que hago con mi hermano, what I do with my brother, mi relación con mis hermanos, my relationship with my brothers, determina, will determine, mi relación con Cristo, my relationship with God. Casi estoy terminando. I'm almost done. Y le voy a hacer la historia de un rey. Again, I'm telling you the story of a king. Y un fugitivo. And a fugitive. Este hombre había tenido que robar para comer. This man was forced to steal for him to feed himself. Mientras nosotros estamos aquí, hay gente que tiene que robar para comer. While we are here, there are people that need to steal to eat. Desde niños. Since they are little kids. Quizás son el mayor entre otros hermanos. Maybe they are the oldest among other kids. Quizás mientras estamos aquí un padre abandonó la casa. Maybe while we are here, father have abandoned his home. Y hay una madre enferma en un lugar. And there is a sick mother somewhere. Y ha aprendido a robar desde niño. And they have learned how to steal since they are kids. Creció. He grew. Y a través de robar. And through stealing. Tuvo que ayudar a mucha gente. He had to help many people. Él fue atrapado. He was captured por el rey. By the king. Y él confesó. So he confessed todo lo que decían de él. Everything that they told about him. Él dijo, pero me arrepiento. But he said, but I repent myself. El rey dijo, te voy a ahorcar. The king told him, I'm going to hang you up. Antes de ahorcarte,
before I hang you. ¿Tienes un último deseo? Do you have a last wish? Sí. The man say yes. Déjame ir a mi familia. Let me go to my family. Y despedirme de ellos. And say bye to them. Luego yo vuelvo aquí. Then I will return. Y tú me ahorcas. And you can hang me. No. The king say no. Eso es imposible. That's impossible. Tú no vas a volver. You will not return. Pero rey, en garantía de mi vida, tengo un amigo. But he told the king, in guarantee of my life, I have a friend. Imposible, dijo el rey. The king said, that's impossible. Apareció un amigo. Well, the friend show up. Él es mi amigo. He said, this is my friend. Y el amigo dijo, and the friend says, déjalo ir. Let him go. Yo estoy en su lugar. I will be in his place. Si él no vuelve, if he don't return, me ahorcas a mí. You can hang me. El fugitivo se fue. The fugitive left. A despedirse de su familia. To say farewell to his family. Pasó el tiempo. Time passed. Pasó el tiempo. Time passed. Y no volvía. And he didn't return. Buscan al amigo. They look for his friend. Y lo van a ahorcar. And they're gonna hang him. Cuando le tienen la horca en el cuello. When they have the rope around his neck. Apareció el fugitivo. The fugitive show up. Espera, rey. He said, wait, king. No lo ahorques. Don't hang him. Aquí estoy yo. I'm here. He vuelto. I have returned. El rey lo miró. The king see him. Imposible. That's impossible. Déjalo ir. Let him go. El amigo sale de la horca. The friend leave the hanging place. Se dan un abrazo. He hugged the other person. Salen lágrimas. Tears fall out of their eyes. El fugitivo le pone la horca. They put the rope against the fugitive. Entonces el rey dijo, espere. Then the king say, wait. No los ahorquen. Don't hang them. ¿Por qué? Why? Porque a ambos los quiero como mis amigos. Because I want both of them as my friends. Nuestra amistad con Dios, our friendship with God, depende de mi relación con mi hermano. Depends on my relationship with my brother. El reino de Dios, the kingdom of God, no está basado en posiciones ni ocupaciones. It's not based on position or occupation. Tanto como en relaciones. The same as relationships. Si yo quiero intimidad con Dios, if I want intimacy with God, yo tengo que preocuparme de mi comunión con mi hermano. I need to worry about communion with my brother. No voy a poder dar vuelta atrás. I cannot go turn myself back. Hay gente aquí que solamente están esperando ser sanados por tu sonrisa. There are people here that are waiting to be healed by looking at your smile. ¿Alguien me puede sonreír? Can somebody smile? Y sanarme con su sonrisa. And heal me with your smile. Yo los amo. I love you. Aquí yo tengo madres. Here I have mothers. Jesucristo también dijo en una ocasión cuando Pedro le preguntó. Jesus said to Peter when he asked, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Lord, we have left everything. ¿Cuántos aquí estarían dispuestos, no alcen la mano, a dejarlo todo por Jesús? Don't raise your hand, but how many of you are willing to give everything up for Jesus? Jesús le dijo. Jesus told him. No hay ninguno. There is not even one que haya dejado todo, that have left everything, por venir en pos de mí, to follow me, que no reciba en esta vida, that will not receive in this life, padres, fathers, madres, mothers, hermanos, brothers, hijos, sons, y en el siglo venidero, and in the coming siglo, century, century, coming century, la vida eterna. Everlasting life. Muchos estamos cerrados porque nos han lastimado. Many of us have shelled ourselves because we have been hurt. Eso es normal. That is normal. Pero Jesucristo está diciendo, but God is telling you, cuando te lastiman en el mundo, when somebody hurt you in the world, outside, afuera, fuera, te tienes que preocupar. You need to worry. Porque allá te lastiman, quizás mueres. Because if they hurt you, you might die. Pero aquí, but in here, tienes al Espíritu Santo. You have the Holy Spirit. Aquí te puedes soltar. Here you can let yourself loose. Si nosotros queremos la presencia de Dios en nuestras vidas, if we want the presence of God in our lives, necesitamos soltarnos aquí. We need to get loose in here. Por favor, yo quiero que mires a tu lado alrededor, tanta gente linda que I hay want aquí. You to see next to you, around you, all the beautiful people that are here. Mira a la pastora. Look at the pastor. Mira al pastor. Look at the other pastor. Un padre. A father. Y una madre. A mother.
La pastora dirá, Manolo, tú eres muy viejo para ser mi hijo. La pastora says, Manolo, you are too old to be my son. Dios deposita amor materno en ella para mí. God will deposit maternal love in her toward me. Aunque yo fuera más viejo que ella. Even if I were older than her. ¿Escuchando eso? Are you listening to this? Dios va a restaurar nuestros corazones aquí. God going to restore our hearts here. Jesucristo lo que quiso decir es. Jesus, what he wanted to say was. Viene un poder. There's a power coming. Madre, he ahí tu hijo. Women, there is your son. Hijo, he ahí tu madre. Son, there is your mother. Y para terminar te digo esto. And to finish, I will say this following. Antes de nosotros hablar de nadie aquí. Before we speak about anyone. Piensa que estás hablando de Jesús. Think that you are talking about Jesus. Cuando vayas a reaccionar ante alguien. When you're going to react to someone. Piensa que vas a reaccionar ante Jesús. Think that you're going to react in front of Jesus. Cuando vayas a señalar el error de alguien aquí. When you're going to point at somebody's fault. Piensa que esa persona, ese niño, ese joven, quizás más adelante te va a ayudar a ti o a alguien de tu familia. Think that that you, that child, that person, he might help you in the future. You and your family. Vienen momentos difíciles. They're going to come difficult times. Les quiso decir a María y Juan. He wanted to tell to Mary and John. Que iban a recibir momentos difíciles. That they're going to experience difficult times. Y en esos momentos se van a acordar de esas palabras. And in those times they're going to remember those words. Vienen momentos difíciles para nuestra vida. You know, they're coming difficult times for our life. Tenemos que meter en el banco. But we need to put in the bank. Un amor sobrenatural en nuestros hermanos. You know, supernatural love toward our brothers. El día que yo pierdo un familiar bien cercano. The day that I lose a close relative. Y me quiera volver como loco. And that I want to go like crazy. Quizá el refugio de Dios va a estar aquí. Maybe the refuge of God will be here. Esto no es un juego. This is not a game. Ahora sí quiero que levanten las manos. ¿Cuántos estarían dispuestos a? Now I want you to raise your hands. How many of you a dar y recibir ese amor de Jesús? Willing to give and receive that love that Jesus is talking about. Gracias, Señor. Thank you. Y termino con esta frase. And I will finish with this phrase. Que la dijo un hombre que se quería acercar a Dios. That a man that wanted to get close to God said. Él dijo, he said, busqué a Dios, I seek God, y no lo encontré, and I didn't find him. Me busqué a mí mismo, I seek myself, y no me encontré, and I didn't find me. Busqué a mi prójimo, I seek my neighbor, y nos encontramos los tres, and we met the three of us. Dios les bendiga, hermano. God bless you. Santo tú eres. Yo voy a pedir a alguien que es bien especial para mí en esta casa porque la he visto crecer en el Señor. Y lo que tal vez ni ella misma pensó que el Señor podía cambiar hoy, después de muchos años. Una niña criada en el Evangelio y apartada por las circunstancias, restaurada por el Señor. Amén. Yo quiero que por aquí pase Johanna y nos cante una alabanza. Gloria a Dios. Santo tú eres, Dios. No se asusten, no es dueto. Oh,
Chapter 27, versículo 46. Cuando tengan lista, me avisan. When you're ready, say amen. Amén. Cerca de la hora novena, alrededor de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se pueden sentar. You may be seated. Delante de nosotros tenemos el capítulo más importante de este libro. In front of us, we got the most important chapter of this book. Este es el corazón del Evangelio. This is the heart of the gospel. Las palabras que Cristo pronunció en este momento, the word that he said at that moment, señalaron el propósito redentor, signal the redemption purpose, de su sufrimiento, of his suffering, ilustraron su amor y su misericordia para con nosotros, illustrate his love and mercy toward us. Hemos escuchado muchas veces, we have heard a lot of times, que Cristo murió por nosotros, that Christ died for us, pero no es suficiente decir que Él murió, but it's not enough to say that he died, porque los hombres también morimos, because men dies too. Tampoco es suficiente, and it's not enough, decir que Él murió una muerte noble, that he died a noble death, porque hay muchos mártires que hicieron lo mismo, because there are many martyrs that have done the same thing. Por eso debemos entender, that's what we should understand, que la muerte de Cristo, that the death of Christ, es una muerte diferente, is a different death. Él no es una muerte como la cualquiera de nosotros. He's not any type of death like any other. La muerte de Él, his death, tiene el poder salvador y redentor, he have the power of salvation and redemption, que no lo tiene nadie, that no one else has. Él murió llevando los pecados, he died carrying our sins, de su pueblo, of his people, y el sufrimiento, and the suffering,
Él fue abandonado por Dios. He was abandoned by God. Y aplastado bajo la ira de Dios. And squashed under the wrath of God. En la cruz. On the cross. Al llevar Cristo nuestros pecados en el Calvario. When he took our sins in Calvary. Él fue maldecido como un hombre que hace y hace ídolos y lo labora en secreto. He was cursed like a man that do idols and work on them in secret. Él fue maldecido como un hombre que deshonra a su padre y a su madre. He was cursed damned as a man that have dishonored his father and his mother. Él fue maldecido. He was damned. Como un hombre que hace errar a su prójimo. Like a man that make his neighbor go wrong. Que engaña a una persona ciega en el camino. That deceive a blind man in the path. Él fue maldecido como uno que distorsiona la justicia. He was cursed or damned as one that distort justice. Él fue maldecido como una persona que es culpable de inmoralidad. He was damned as a person that is guilty of immorality. Como uno que hiera a su prójimo en secreto. As one that harm his neighbor in secret. O que acepta soborno para herir a los inocentes. Although accept blackmail to hurt the innocents. Y en el estudio de esta palabra, in the study of this word, Dios me iluminó dos cosas. God illuminate two things in me. La primera es, the first one is, entender verdaderamente lo que estaba pasando en ese momento que Cristo hizo ese clamor. Understand what really was happening at that moment when Christ did that cry. Y esto es lo que estaba pasando. And this is what was happening. Dios estaba castigando a su propio hijo. God was punishing his own son. Como si él hubiera cometido cada hecho malo realizado por cada pecador. Like if he was the guilty one that did each sin that it was being present in front of him. Como lo dice en su palabra. Like he says in his word. Al que no conoció pecado. That one that didn't know no sin. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. So that we could be made justice of God in him. El Padre derramó toda la medida de su ira en contra del pecado. The Father let down all the anger and the wrath against the sin. Y el recipiente era el Hijo amado. And the recipient was the loving Son. Él tomó tu lugar. He took your place. Él tomó mi lugar. He took my place. Esta es la verdadera medida de los sufrimientos de Cristo en la cruz. This is the true measurement of the suffering of Christ in the cross. Los dolores físicos de la crucifixión. The physical pain of the crucifixion. No eran nada comparados con la ira de Dios. Was nothing compared with the wrath of God. Que se derramó en el cordero inmolado sin mancha. That pour over the holy lamb that hath no sin. No era la parte externa de lo que él estaba sufriendo. It was not only the external part what he was suffering. Lo que lo llevó a él a derramar, a sudar gotas de sangre. What led him to sweat tears or sweat of blood. Era porque la copa de la ira de Dios se iba a derramar sobre él. It's because the goblet of the wrath of God was going to pour over him. Porque no eran las estacas. Because it wasn't the nails. Era la ira de Dios. It was the wrath of God that was going to pour over him. Que le hizo clamar. That made him cry. ¿Por qué lo había abandonado? Why you have abandoned me? Mientras Cristo colgaba en esa cruz. While he was hanging on that cross. Él estaba muriendo como súbdito por otros. He was dying for others. A él le era imputada la culpa de los pecados. He was being blamed for the guilt of sins. Y él estaba sufriendo el castigo de aquellos pecados en nuestro favor. And he was suffering the punishment of those sins for our favor. Y en esa dolorosa hora. In that painful time. Que aún en el versículo anterior, en el 45, dice. That even on the verse 45 says. Y desde la hora sexta, eso era alrededor de mediodía. Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, que era alrededor de las 3 de la tarde. I mean, he says that from the
12 o'clock to the 3 o'clock, there was darkness over the face of the earth. La naturaleza estaba pronunciando este gran evento. Even nature was announcing the great moment. En donde Jesucristo, where Jesus, haciendo la voluntad del Padre, doing the will of his Father, y sabiendo lo que le esperaba, and knowing what was waiting for him, él en su infinito amor y su misericordia, in his everlasting love and mercy, fue el recipiente de esa ira. He was a recipient of that wrath. Y en esa sagrada hora, and in that sacred time, el Padre tuvo que voltearle la espalda al Hijo. The Father had to turn his back on his Son. Aunque ciertamente no hubo interrupción en el amor del Padre hacia el Hijo. Even though there was no lapse of time in the love for the Father to the Son. Pero en el Salmo 23, en el Salmo 22, versículo 3, podemos encontrar Psalm la respuesta. Psalm 22, 3, we can see the answer. Porque en el Salmo 22, versículo 1, Psalm 22, 1, Cristo cumple la profecía en donde dice en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Christ fulfilled the prophecy where he says, my God, why you have leave me? Pero en el versículo 3 encontramos la respuesta. But on verse 3 we find the answer. Pero tú, by you, el Dios poderoso, the Almighty God, eres santo, are holy, y no puedes, and you can, Dios no puede, God Dios can, no puede habitar God en el pecado. See the same. Por eso tuvo que darle la espalda al Hijo. That's why he had to turn his back on his Son. Y Jesucristo en su humanidad, and Jesus in his humanity, en su sufrimiento, in his suffering, no cargando, no por las estacas que le estaban colgando, not because of the nails that were holding him, sino por la ira de Dios que había caído sobre él, that had fallen on him, él clamó, he cried, ¿por qué me has abandonado? Why you have abandoned me? Si él lo dio todo por ti, if he gave everything for you, ¿cómo no le vas a dar la vida? How you're not going to give you life? Al que vida te ha dado. That one that have gave you life. Santo eres, Señor. Santo tú eres, Señor. Mi alma te alaba, mi Dios. Mi alma te glorifica, Jehová. Dios le bendiga, Dios le guarda. A mí me toca la palabra número 5. Y la podemos buscar en el libro de Juan. Mi alma te alaba, Jehová. En el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28. I have the third word, and we can look it up in the book of John, chapter 19, verse 28. Mi alma te alaba, Jehová. Juan, capítulo 19, versículo 28. Book of John, chapter 19, verse 28. Lo vengan, digan amén. Amén, aleluya. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagres una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Santo tú eres, Jehová. Pueden sentarse, aleluya. Como sabemos, ya hemos discutido cuatro palabras. As we know, we already have discussed four of the words. Las primeras tres, vemos que Jesús está pensando en las necesidades de otro. The first three words that we heard, we see that Jesus was thinking of the needs of others. Lo vimos como pidió perdón por la humanidad. He asked forgiveness for all of them. Vimos como perdonó a uno de los criminales que estaba colgado en la cruz con él.
We see how he forgave that criminal that was hanging on the cross with him. Vimos la tercera, como él dijo, mujer, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. We saw the third word when he said, woman, is there your son? Son, is there your mother? Entonces vimos la cuarta palabra. Y en la cuarta palabra entramos a otra etapa. De la cuarta palabra en adelante, entramos entonces en cuando Jesucristo está viendo lo que él está padeciendo en su humanidad. When we talk about the word that was number four, we start seeing how he started talking about what he was suffering in his humanity. Y podemos ver en ese momento en que él se sintió desamparado. Okay? Lo que estaba ocurriendo en él en ese momento. We see what was going on in his mind when he felt that he was being left alone. Y yo tengo la quinta palabra. La quinta palabra era, tengo sed. Y en esa palabra nosotros vamos a ver cómo él estaba pensando en el dolor, en la necesidad física que él estaba pasando. And I have the fifth word with this, I am thirsty. And we're going to see in that word that he's talking about the physical need that he was experiencing. Porque algo que tenemos que entender es que aunque Jesucristo era el Hijo de Dios, él había venido a este mundo como hombre. We need to understand that even though he was the Son of God, he came to this earth as a man. Él vino a vivir como tú y yo, a padecer como tú y yo, para probarle al hombre de que es posible vivir una vida consagrada a nuestro Padre Celestial. He came to prove to men that it is possible that you and I can live a life to God. Y por eso fue que teníamos que ver cuando él estaba en la cruz del Calvario que él todavía no era solamente Dios, sino también era totalmente hombre. And we needed to see that he was not only God, but he was man. Y nosotros sabemos, como estaba relatando Mimi en el principio, as Mimi was mentioning in the beginning, nosotros sabemos que una persona que estaba pasando por la tortura que estaba pasando nuestro Salvador, somebody that was going through all the pain that he was going through, sabemos que físicamente había pérdida de sangre, el dolor crucial que él estaba pasando, sabíamos que él necesitaba beber agua. We can see that Mimi was mentioning through all the things that he went through and all the punishment that he went through, we know that the painful life that he was living at that moment, he needed water. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está compuesto mayormente de agua. Our body are composed mostly of water. Entonces cuando tú coges un cuerpo natural y tú no tienes tantas horas como estuvo él, desde que lo aprendieron allá en el monte y lo llevaron en todo el proceso que él pasó de presentarse ante jurados tras jurados para ser condenado, todo ese proceso de tiempo sin beber agua le causa sed a cualquiera. And as we see, in the moment that he was captured in the mountain, and he was led through judge by judge, and he had to go through the whole process of Calvary, where we're probably across around 14 plus hours, he needed some water, because our bodies are made mostly of water. Estamos hablando que era un proceso de aproximadamente 14 horas plus, desde el tiempo de su arresto hasta el tiempo de su crucifixión. 14 hours plus. Y en ese proceso, nosotros sabíamos que él había perdido mucha sangre. Nosotros sabíamos que lo tenían colgado en una cruz y que no lo estaban colgando de noche, lo habían colgado de día. El sol le estaba dando fuerte a su cuerpo. Y como todo ser humano, él demostró una de sus necesidades, la cual era tengo sed. As we know, he was hung, and probably, you know, we know that he was hung during the day, so he was suffering the sun heat that was hitting him. He had lost a lot of blood, and he had shows one of his human needs, which was, tengo sed. Pero no solamente lo hizo para que tú y yo supiéramos que era humano, para que tú y yo supiéramos por qué le estaba pasando. ¿Sabes por qué también él lo hizo? Porque se tenía que cumplir una profecía. But another indication of what he did and he asked that he was thirsty is because a prophecy needs to be complied. Y esa profecía la vemos en el Salmo 69, versículo 1. Y en el Salmo 69, versículo 1 nos dice que él iba a tener sed, iba a pedir de beber, y en vez de agua le iban a dar vinagre. Y la vemos en Juan 19, 21, en Juan 19, 28.
cuando él dice, tengo sed, ¿y qué le dieron de beber al maestro? No le dieron agua, le dieron vinagre. He needed to comply with the prophecy, and the prophecy stated in Psalms 69 verse 21 that he was going to be thirsty and he was going to ask for a drink and they were going to give him vinegar. And as we see in John 19:28, he was thirsty and he asked for a drink, and what did they give him? They gave him vinegar. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos sed vamos y nos bebemos un vaso de vinagre? Ninguno, ¿verdad? How many of you, when you're thirsty, you go up and you get a cup of vinegar? Anybody here? I don't think so. Why? Believe me, it's not good. I can testify to that. Por casualidad, una vez en mi vida, a mí me dieron un vaso de vinagre creyendo que era jugo de manzana. Y como pastor, pues no piensa antes de tragar, sino que él traga antes de pensar. El pastor sabe que no es lo mismo un vaso de manzana que un vaso de vinagre. You know, your pastor that he likes to drink, and one day somebody gave me a cup of vinegar instead of a cup of apple juice, and pastor doesn't think before he swallow before he thinks. So guess what? When he take that vinegar down, believe me, he doesn't taste nothing like apple juice. Okay? Y es difícil de mantenerlo en el cuerpo. Pero yo te quiero decir con esto, Señor tuvo que decir que tenía sed para que se cumpliera la palabra. Porque todas las profecías que fueron escritas sobre el Mesías, todas ellas fueron cumplidas al pie de la letra. It was needed so the prophecy can be complied. And all the prophecies that you see in the Word of God, they're all being fulfilled by Him. No quedó ni una sola. La hemos mencionado desde el principio que hemos estado leyendo las palabras, cuando la hermana Melissa estaba diciendo que a los prisioneros le rompieron los huesos, pero a él no, porque la profecía decía que no se le iba a quebrantar ni un solo hueso. Él cumplió con toda la profecía. When Melissa was explaining that even though the two criminals, the two thieves that were hanging with him, they broke his bones so that they can speed the process of death to Jesus, they didn't have the need to do it because the word of God stated in the beginning, the prophecy said it, that none of his bones was going to be broken. ¿Qué te digo con esto, querido hermano? Nosotros hemos sido redimidos por un Dios que se hizo hombre y padeció toda situación, toda necesidad, para que tú entiendas que con la ayuda de Él todo es posible. The reason we want to know this is that He came across and He suffered as a man, not as a God, as a man, so that you and I have the hope that even though you and I are men, we can handle all things that come our way, because He will give us the strength to do it. Dios les bendiga. Dios les guarde. Santo. Santo nombre de Dios. Tengo sed. Tengo sed. El hombre es 100% humano, 100% Dios, que estaba dando la vida en aquel calvario. Amén. Voy a pedirle a mi hermana Alicia que pase por aquí en este momento. Amén. Y tendremos parte de esto. Tenemos las últimas dos palabras. Y como había dicho el pastor, las primeras tres palabras fueron palabras dirigidas expresando el gran amor que él tenía y el cuidado que tenía hacia los demás. La tercera y la cuarta vimos a Jesucristo viéndose en su humanidad. Y en la sexta y en la séptima vamos a ver a un Cristo victorioso. Amén. Oh,
grito me pregunta, Señor, ¿dónde tú estás? No temas, porque yo estoy aquí. Y aunque los vientos son contrarios, mi presencia está sobre ti. Salvación. Santo, amén. Ahora vamos a estar hablando sobre la sexta palabra. We're going to have the sixth word. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 19. John chapter 19. Versículo 29 y 30. Chapter 29 and 30. Verse 29 and 30. Juan 19, 29 y 30. John 19, 29 and 30. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dios añada bendición a su santa palabra. Pueden sentarse los hermanos. Como había dicho ahorita, like I said earlier, las palabras anteriores que habíamos escuchado, the early words that we heard, habíamos visto a un Jesucristo muy preocupado por el bienestar de los demás. We saw a Jesus that was worried about the benefit of the others. Él pidió perdón hacia los que lo estaban maltratando. He sent forgiveness to those that were mistreating him. Él salvó a un ladrón. He saved a thief. En la tercera, él tomó cuidado sobre su madre. On the third one, he took care of his mother.
en la cual ya lo vemos a un Cristo que se siente abandonado de su padre. On the fourth one, we see a Christ that was feeling abandoned from his father. Porque en la santidad de su padre, todo el pecado que él cargaba no lo podía llevar, no lo podía mirar. Because in the holiness of his father, all the sin that he was carrying, his father could not. Y en ese momento él se sintió desamparado. So in that moment he felt that he was left alone. También vimos a Jesús teniendo sed. We see Jesus feeling thirst. Después del atropello de más de 12 horas de castigo, after more than 12 hours of mistreatment, su cuerpo necesitaba agua. His body needed water. Y cuando aquellos soldados romanos le acercaron a su boca aquella esponja llena de vinagre con mirra, and when those Roman soldiers reached to his mouth that sponge filled with vinegar and mirra, y él la probó, and he tasted it. Eso era una preparación que hacían ellos para mitigar el dolor. That was like a home remedy that they made to minimize the pain. Pero Jesucristo al probarlo no lo tomó. But when Jesus tasted it, he didn't drink it. Amén. Entonces, hay una palabra que se expresa con tanta autoridad y poder. So there is a word that is expressed with authority and power. Y como decía Mimi, tal vez en ese momento. And as Mimi says, and maybe in those moments, nuestro Jesús se levantó sobre sus pies. Our Jesus probably rise over his feet. Y pronunció con toda la fuerza que tenía. And pronounced with all the strength that he had. Todo está consumado. Everything is consumed. Esta palabra en griego. This word in Greek. Se dice teletestai. He says teletestai. Y había cinco razones por las cuales esta palabra se utilizaba en el tiempo antiguo. And there were five reasons for which words this word can be used in the Old Testament. Esta palabra lo que significaba era. This word what it means was. Está terminada la deuda. It is finished the debt. Todo está pagado. Everything is paid. Se terminó con la labor encomendada. We finished with the labor that was assigned. Y estas cinco cosas que se cumplían al él decir teletestai. And these five things that were done when he say teletestai. Teletestai. Él cumplió las escrituras. He complied with the scriptures. El cuadro de la salvación estaba completo. You know, the picture of salvation was completed. A través de toda la palabra. Through the whole word. Había más de 380 profecías. There were more than 380 prophecies. Que fueron cumplidas en ese momento. That were complied on that moment. Era la palabra. It was the word. Que podía decir un siervo. That a servant can say. A su jefe. To his boss. Ya terminé. I'm done. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué otro significado tenía esta palabra? What other meaning does this word have? Él también cumplía con la justicia de Dios. He complied with the justice of God. Fuimos justificados a través de ese sacrificio. We were justified through that sacrifice. Su sangre estaba siendo derramada. His blood was being shed. Para cumplir la justicia de Dios. To complete God's justice. Hacía falta un cordero limpio. We needed a clean lamb. Sin manchas. Without spots. Que pudiera ser el sacrificio perfecto. That could be the perfect sacrifice. Y ese cordero que estaba siendo sacrificado en aquella cruz cumplía con la justicia de Dios. And that lamb that was being sacrificed in that cross complied with the justice of God. Y no solamente eso, al él gritar teletestai. And not only that, when he cried teletestai, él vencía la muerte y el pecado. He defeated death. Se acababa el poder. The power of the enemy was se terminaba en ese momento. It was terminated at la sangre de Jesucristo. The blood of Jesus. Quitaba el poder de la muerte y el pecado sobre el hombre. The power of the sin and of death over man. Y número 5. And number 5. Era un grito de guerra. It was a cry of war. Él había vencido. He had been victorious. Él lo logró. He done it. Él dio toda su sangre. He gave all his blood. Y fue suficiente. And it was enough. Para agradar al Padre. To please the Father. Todo estaba consumado. Everything was consumed. Todo estaba cumplido. Everything was completed. Ya tú no debes nada. You don't owe nothing. Con esa palabra. With that word. Compró la salvación y la redención. He bought salvation and redemption. Ya había vencido.
He had defeated. No era aquel hombre. He wasn't that man. Que tal vez el diablo miró como un derrotado. That maybe the devil looked at him as a defeated one. El hijo de Dios había the son of God had victoriously. Había ganado nuestra salvación. He won our salvation. Había ganado nuestra redención. He won our redemption. De, no solamente de aquellos hombres que estaban not only ahí, about those men that were there, sino todos los hombres y mujeres que iban a nacer después. But every man and woman that was going to born after them. De los que tú y yo somos bienaventurados. From which you and I are blessed. Porque hemos creído. Because we have believed. Cuando el enemigo trate de decirte lo contrario. When the enemy tried to tell you differently. Cuando trate de decirte que tú no eres hijo. When he tried to tell you that you are not a son. Cuando trate de decirte que tú estás vencido. When he tried to tell you that you are defeated. Tú te levantas con la misma fuerza. You're going to get up with the same strength. Que se levantó Jesús sobre sus Jesus pies a coger aire. His feet to get air. Y le dices, mira diablo. And you're going to tell sea devil. Todo everything. Está consumado. It is complete. God bless you. Nuestra hermana Mariana con nosotros para ser una santo como el Señor. Gloria al que vive por los siglos. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga más. God bless you more. Yo no sé ustedes, pero I don't know about you. Nosotros tenemos que tener este acontecimiento. But we need to have this happening diariamente en nuestra vida. Daily in our life. Si este día se ha escogido, ¿verdad? Para específicamente. You know, we have chosen this day to specifically para recordar, ¿verdad? Este hermoso pacto y este hermoso acto que Jesús hizo en la cruz de Calvario. To commemorate this beautiful act that Jesus did in the cross of Calvary. Pero yo no sé ustedes. But I don't know about you. Cada vez que cada uno de los hermanos que se le encomendó una palabra pasaba aquí. It's the time that one of those that were assigned a word stood in the front. Y cómo se dejaron usar por el Señor. And how let them themselves to be used by God. A mí cada palabra me estremecía. His word was shaking me. Porque no fue nada poco. Because it was nothing little. No fue nada pequeño lo que Jesús hizo por ti y por mí. It was nothing little that what he did for Él está vivo y celebramos que Él está vivo. He's alive and we will celebrate that he's alive. Pero no se merecía eso. But he didn't deserve that. ¿Qué ejemplo de humildad? What an example of humility. ¿Qué ejemplo de humildad tan inexplicable? Que es inexplicable la humildad que el Señor mostró en todo ese rato que pasó eso. What an example of humility. It is inexplicable what he had experienced in that moment. Esa humildad que nosotros tenemos que coger como ejemplo. That humility that we need to take as an example. ¿Verdad? Muchas veces como mencionó mi hija Melissa, ¿verdad? Cuando estaba mencionando lo que sale del corazón. Many times that my daughter Melissa was mentioning of the things that come out of the heart. Lo que sale del corazón en un momento de dolor, ¿verdad? Es el verdadero uno. What it comes from your heart in a moment of pain is the true you. That's the real you. Ese es el verdadero tú. Así que vamos a actuar y absorber esa humildad. So let's act and then absorb this humility. Los unos con los otros. One with the other. Porque a mí me den una posición. Just because I get a position. Yo no me debo sentir más alto que aquel. I should not feel that I am over somebody. Jesús else. Es rey de reyes. You know, he is the King of Kings. Y mira qué humildad nos enseñó. And look what humility he has. Nunca se nos olvide. We should never forget that. Eso no estaba en mis notas, pero. That wasn't in my notes, but. Te amo, Señor. We love you, Jesus. Como la pastora acaba de mencionar, ¿verdad? En la séptima palabra. Like the pastor has mentioned in the sixth word. Consumado es en San Juan 19:30. Yeah, it is consumed. Está todo consumido, o sea, estaba todo cumplido. You know, everything was completed. La victoria en la cruz del Calvario. The victory in the cross of Calvary. Vamos a ahora a buscar en Lucas 23. Let's look in Luke 23. 44 al 49. 44 to 49. Esa es
ser la séptima palabra. That is the seventh word. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando en gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este era hombre justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvía golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Se pueden sentar. Hemos llegado a la última palabra que nuestro Señor Jesucristo, the last word that Jesus said, que Él pronunció en la cruz del Calvario antes de expirar. The last word that he pronounced at the cross before he expired. Cuando lo mencionas en el versículo 44, on verse 44, when he mentions, como ya mencionó, hemos mencionado a varios de los hermanos en la hora sexta, like some of the brothers have mentioned as the sixth hour, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. You know, there was darkness over all the earth to the ninth hour. Dice la Biblia que Jesús es el Cordero de Dios. The Bible says that Jesus is the Lamb of God. En Juan 1:36. John 1:36. Para que todo se cumpliera a la pie de la letra. So that everything can be done to the letter. El Cordero de Dios había de expirar a la hora novena. The Lamb of God need to expire at the ninth hour. Que era alrededor de las 3 p.m. Which was around 3 p.m. Tal como lo hacían con aquellos corderos en la Pascua. The same way it was done with those lambs at the Passover. Pero este era el cordero perfecto. But it was the perfect lamb. El cordero perfecto que era el que iba a limpiar nuestros pecados. The perfect lamb that was going to clean our sins. El cordero perfecto que todavía está entre medio del Padre y nosotros. The perfect lamb that is still between the Father and us. Para que el Padre nos pueda mirar y Jesús de entre medio. So that the Father can see us, Jesus is in the middle. Él es el que filtra nuestros pecados. He's the one that filters our sins. Si no fuera por Jesús el Hijo. If it wouldn't be by Jesus the Son. Que rompió el velo. That broke the veil. Significando que podríamos ir directamente. Meaning that now we can go directly. A través de Jesús. Through Jesus. Al Padre. To the Father. En el versículo 45. On verse 45. Dice, el sol se oscureció. The sun has darkened. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. And the veil of the temple have broken in half. Como en Hebreos 9:1-9 nos menciona. As Hebrews 9:1-9 mentions. Nos dice que en el templo había un velo que separaba el lugar santísimo. He mentioned that in the temple there was a veil that separated the holy of place. Del resto del templo donde moraban los hombres. From the rest of the temple where men lived. Esto significaba que el hombre estaba separado de Dios por el pecado. This means that man was separated from God because of sin. Isaías 59:1-2. Isaías 59:1-2. También nos menciona que cuando Jesús murió, it mentioned that when Jesus died, el velo se rasgó en dos. The veil had broken in half. Y Dios se retiró de ese lugar. And God had retired from that place. Para no volver a morar en un templo hecho por manos y humanos. To don't live no longer in a temple made by men of men. Como menciona en Hechos 17:24. As Acts 17:24 says. En un sentido el velo era un simbolismo de Cristo mismo. In a sense, the veil was a symbolism of Christ himself. Como el único camino hacia el Padre. As the only way to the Father. También en Juan 14:6. John 14:6. Él era el velo hacia el lugar santísimo. He was the veil to the holiest place. Pero a través de su muerte, but through his death, el creyente tiene ahora un libre acceso a Dios. The believer have now free access to God. Qué bonito, hermano. That is beautiful, brothers. Si Jesús no hubiese cumplido con la profecía, if Jesus wouldn't comply with the prophecies, en rato estuviéramos muertos. We would have been dead a long time ago. Porque la ley no se puede cumplir. Because nobody can comply with the law.
Por eso que cuando tú te profundizas en la palabra, that's when you depth yourself in the word, y se te acerca una persona, and somebody approach you, y no voy a mencionar religión, and I'm not going to mention religion, que cumplen una que otra lo que quieren, escogen, that they comply with one or another, they choose what they want to abide, escogen cumplir con una que otra cosa de la ley, they choose to comply with one or another things of the law, pero la ley era difícil de cumplir. But the law was difficult to comply with. Era imposible de cumplir. It was impossible to comply with. Si ustedes se acuerdan las cosas que pasaban en el Éxodo y esas historias, ¿verdad? If you can remember the things that happened in Exodus, el poder poderoso de Jehová. The powerful power of Jehovah. Cuando fallaban la ley. And when they failed. So, gracias a Jesús. But thank to Jesus. Que hizo ese sacrificio por ti y por mí. That he did that sacrifice for you and I. En el 46 nos dice, entonces Jesús clamó en gran voz y dijo. In verse 46 says, then Jesus cried to great voice and he says. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Father, in your hands I put my spirit. Y habiendo hecho esto, expiró. And doing this, he expired. Gloria a Dios, aleluya. Expiró, pero Jesús sabía. He inspired, but he knows en quién él se estaba encomendando. In who he was commanding himself. En quién él se estaba dejando caer. Who he was letting himself fall on. Él le estaba diciendo al Padre. He was telling the Father. A tu Padre. To your Father. A mi Padre. To my Father. Celestial. Celestial Father. Que él se estaba encomendando a él. That he was putting himself in him. So, qué gran ejemplo nos dio otro. Todo el tiempo que él estuvo morando en la tierra como hombre. So what was the example that he gave us when he was on earth as a man? Todos los ejemplos que dio. All the example that he gave. Fueron perfectos y excelentes. They were perfect and excellent. Pero impresiona tanto que entre medio de tanta agonía. But he impressed me that in the middle of so much agony. El Señor seguía con su humildad y confiando en su Padre y haciendo su voluntad. He continued in humility, trusting in his Father and doing his will. Y aquí le decía al Padre. And here he told the Father. Lo declaraba Padre. He declared him Father. Como nosotros debemos siempre declarar a nuestro Padre Celestial. And we should always declare our Celestial Father. Luego continúa diciendo, en tus manos. Then he continues saying, in your hands. Qué grande sabe el que nuestro Dios Padre. He knows that our God Father. Qué grande es saber. You know, it's big to know. Que nuestro Dios Padre. That our God Father. Es el ser más sabio que existe. Is the most wise being that ever exists. O ustedes conocen a una persona más sabia. Or do you know anybody more wiser than God? No hay más nadie más sabio que Dios. There's nobody more wiser than God. Que su voluntad es perfecta. That his will is perfect. Que su sabiduría y poder son perfectas. That his wisdom and power are perfect. Él es todo perfecto. He is all perfect. ¿Cómo no desplomarnos y dejar todas? How not to drop ourselves and leave everything. En sus hermosas y poderosas manos. In his beautiful and powerful hands. Para que se haga la perfecta voluntad en nuestras vidas. So that his perfect will can be done in our life. Y la perfecta voluntad es lo que Jesús estaba aceptando en ese momento. And the perfect will was Jesus was accepting at that moment. La voluntad de su Padre. The will of his Father. Lo último del conjunto de las séptima palabra que Jesús nos dice. The last of the seven words that God tells us. Dijo en la cruz, pues, encomiendo mi espíritu. He said in the cross. Y encomendarse. I encommend my spirit. I encommend means. Ponerse bajo la protección de una autoridad superior. Put yourself under the protection of a superior authority. Como Dios, ¿verdad? Like God. Entregarse. He gave himself. Descansar. He rest. Confiar al amparo de ese ser. He trusts on that being. Jesús encomienda su espíritu al ser supremo. He gave his spirit to the supreme being. A su Padre para que se cumpla la voluntad perfecta. To his Father so the perfect will be done. Y sea él glorificado. And be him glorified. Jesús estaba seguro y confiado en lo que estaba haciendo. He was secure and confident on what he was doing. Y diciéndole a quien le estaba encomendando su espíritu. And telling to that one that he was encomending his spirit. Qué lindo, gloria a Dios.
a su padre que a través de los profetas que leemos en las Santas Escrituras, to his father that through the prophets that we have read in the Holy Bible, había anunciado mucho antes, ¿verdad? Have announced long ago que mandaría el cordero perfecto, that he will send the perfect lamb, a su único hijo, his only son, a morir esa dolorosa cruz, to die the horrible death, en la cruz por ti, por mí, on the cross for you and I. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Father, in your hands I commend my spirit. So, después, ¿verdad?, que había dicho que ya estaba todo, la victoria había sido ya, ¿verdad?, alcanzada. After he had proclaimed the victory and said that he had reached it, todo estaba consumido. Everything was consumed. Él ya podía descansar. Now he can rest. Él sabía, ¿verdad?, en quién estaba descansando. He knew in who he was resting. Nosotros, otro gran ejemplo, ¿verdad? Another big example. Que nosotros debemos imitar en eso también. That we should imitate him on that too. Podemos reemplazar y quitar las palabras últimas de este, de esta frase, ¿verdad? De estas palabras. Podemos decir, we can rephrase it and we can say, Padre, en tus Father, manos, in your hands, encomiendo mis hijos. I encomend my kids. Padre, en tus manos encomiendo mi matrimonio. In your hands I encomend my marriage. Padre, en tus manos encomiendo mis finanzas. Father, in your hands I encomend my finances. Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Father, in your hands I encomend my life. Y Padre, en tus manos encomiendo lo que tú estés pasando. And Father, in your hands I encomend whatever I'm going through. Porque Jesús mismo, because Jesus himself, nos dio el gran ejemplo de encomendarse él a su padre, gave us the great example of encommending himself to his father. Dios todopoderoso, Dios le bendiga a todos. God bless you all. Santo es el Señor. Yo quisiera concluir este servicio haciendo algo que Jesús nos mandó que hiciéramos. I would like to conclude this service doing something that Jesus asked us to do. Él nos encomendó, una de las cosas que nos dijo fue que sirviéramos la cena y la comiéramos en memoria de él. One of the things that he told us to do was to do the Holy Communion and ate it on behalf of him. Y yo quisiera terminar este servicio haciendo esto. And I would like to finish this service doing this. Yo le voy a pedir a los hermanos que se pongan de pies, por favor. I'm going to ask each one of you to stand up. Vamos a inclinar nuestro rostro. We're going to bow our heads and we're going to pray. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos el gran sacrificio que hiciste por nosotros. Padre, en esta tarde, en esta noche, hemos enumerado cada una de las frases que con tanta dificultad expresaste en esa cruz. Cada una llenas, cargadas de amor y de poder para nuestras vidas. Padre, en estos momentos vamos a proceder, Señor, a tomar la Santa Cena, recordando, sellando este servicio, recordando este sacrificio, recordándolo cada día en nuestra mente y dándote las gracias, Padre, porque nadie te quitó tu vida, tú la entregaste, Señor. Padre, mira a cada uno de mis hermanos que han de tomarla. Padre, que esta cena sea para sanidad, sea para liberación, Señor. Padre, que podamos salir de esta casa, Señor, lleno de nuevas fuerzas para continuar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le voy a pedir a los hermanos que procedan a repartir los elementos. Gracias, Jesús. Vamos a meditar en esta alabanza. Esta cena hay alguien que no conoce a Cristo o que necesita reconciliar su vida con el Señor o que después de haber escuchado estas palabras siente la necesidad de oración, estamos aquí para orar por usted. Amén. Déjame un poquito las luces, en serio, por favor. Te alaba, papá. Mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien,
fue el que te escupió. Y tú gozando y yo pensando lo más bien. Yo fui el que colgó de espinas y dolor. Gracias. Tu frente buen Señor. Pensando lo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensando lo más bien, yo fui el que te azotó. Yo fui el que lanceró tu espada a mí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Señor, gracias. Gracias, Señor, por permitir que tu cuerpo fuera molido y partido por mis pecados. Gracias por llevarle el peso de mi paz. Gracias por sanarme, Señor, y curarme, Padre, por medio de tu cuerpo herido en aquella cruz, Señor. A ti doy gracias, Señor, y no me cansaré de agradecerte ese gran sacrificio que hiciste por mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos de la copa. Gracias, Padre, por tu sangre. Gracias por haberla derramado por mí. Gracias por cuidarme, Señor. Gracias. Gracias por hacer provisión para tu iglesia, el misterio escondido, Señor. Padre, tu pueblo te agradece, Señor amado, el gran sacrificio. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Santo es el que vive para siempre. Así en esa comunión vamos a ser despedidos en oración. Sin olvidar que mañana a las 10 de la mañana tenemos taller de evangelismo, por favor. Después que Jesucristo murió y resucitó, ¿a quién nos mandó? A evangelizar. Amén. No fue a quedarnos aquí, vernos bonito. A evangelizar. Mañana vamos a estar dando un taller de evangelismo desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y después vamos a salir a repartir unas invitaciones a las comunidades que quedan cerca de nosotros, ¿ok? Y el domingo a las 10 de la mañana tenemos Escuela Dominical, y a las 11 y 15 nuestro culto de adoración y alabanza. Inclinemos nuestro rostro y vamos a ser despedidos. Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos el privilegio de estar delante de tu presencia, recordando, Señor, aquel hermoso día en que la historia cambió, en que el pecado y la muerte dejaron de tener el control sobre los seres humanos, y tú proveíste el único camino, siendo la verdad y la vida, Señor. Ahora vamos a salir de esta casa, pero no de tu presencia. Te pedimos que tú vayas con nosotros a nuestros respectivos hogares con la bendición del Padre, la comunión del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Saludaos los unos a los otros.
Recuerden que el domingo tenemos